que no sabemos. Contaban unas viejitas que tenían 115 años. Contaban a la luz de la luna que aquí había muchas niñas, eran haciendas. Y estas eran todas haciendas. Primero empezaba la hacienda a tu lado de Cerrillo. Empezaba de Barros Negros para acá y terminaba ya en el Cerrillo, por eso se llamaba Tudagua Cerrillo. Después seguía su delegación Cunaco, que es esto aquí donde vivimos nosotros, y yo creo que ya llegaba Yerbas Buenas esto. Y más allá existía la hacienda de los Guiones. Sí, los trigos dicen que eran muy abundantes, que se perdió un caballo con jineta en los trigales, muy buenos los trigos. De todas las haciendas iban a esperar la gente que llegaba en el barco a Constitución, y después se venían en las lanchas y en los Comillas. Ahí bajaban de las lanchas y se venían por ese sector, entonces la gente, todo eso sí, era sin poblado en esos años. En todas las haciendas se unían todas las niñas jóvenes y así que preparaban vestidos. Dicen que traían que eran muy lindos de Europa, trajes de baile, y se iban a hacer ramá a final de Villa Alegre. Villa Alegre no existía en esos años, contaban ellas, que eran puras lomas de arena. Y mi padre se crió ahí en Los Comillas, porque era familiar de Carmen Silva, familiar del Monseñor Silva, Enrique. Y así que ahí mi padre salió de 17 años y lo contó la historia. Dice que él alcanzó a conocer los lancheros que viajaban a Constitución. Dicen que traían muchas cosas importadas de Europa, traían hasta sillas de Viena, muebles de todo, puertas, para hacer estas casas aquí que son tan antiguas, pues tal como estas casas tienen maderas de Europa. Y así que de ahí salían las lanchas a Constitución, traían y llevaban. Llevaban la harina cruda para Europa y los vinos los embarcaban, dicen, en cueros de animales. Mataban un buey, lo cosían en las partes donde quedaba abierto y lo remachaban y hacían un envase para envasar el vino. Forma de hacer llegar tanto los productos agrícolas de la zona central hacia el puerto, como llevar lo que llegaba al puerto de Constitución, los productos importados al centro del país, se hacía a través de estas famosas lanchas del Maule, que eran unas lanchas planas, de muy poco calado, porque tenían que remontar las correntadas del río Maule, que eran unas cosas muy bajas y mucho más torrentosas que lo que tiene hoy día. Entonces se construyen estas lanchas planas, anchas, de mucha sustentabilidad, con muy poco calado, digo, y desde allí remontaban el Maule hasta Perales, que Perales estaba más o menos en la confluencia del río Claro, Los Comillas y Maule. Y llegamos a tener en una época miles de lanchas surcando el río Maule, con lo que eso significa en cantidad de tripulantes, que eran los famosos guanayes. Los guanayes eran los hombres que tripulaban y que llevaban estas lanchas río arriba y río abajo. Estas lanchas no tenían más propulsión que el viento y la fuerza humana. Los guanayes, llamados de esta forma por el que existe un pájaro que es el guanay, que es el que remonta el río Maule. Entonces, como estos hombres eran capaces de remontar el Maule hacia Perales con la lancha, se les denomina los guanayes o guanayes, con G o con H. Y
Esta gente, estos hombres, las correntadas, tomaban una, amarraban la lancha, tomaban una piola, un cable grueso, y ellos a pie pelado subían las correntadas tirando la lancha, en un esfuerzo sobrehumano, y ayudados por supuesto por el viento. Entonces la navegación hacia Constitución era mucho más corta y hacia Perales era mucho más larga y más dificultosa. Estas lanchas tenían en su popa una toldilla con una pequeña lona donde viajaban los pasajeros de rango, de mayor categoría. Y me acuerdo de las trillas cuando ponían en una cantora ría, la parva. Vamos trillando y la cantora ría cantando. Ahí había ponche, ahí había vino, lo que quisiera para tomar. A la multa de uno, pues, nadie le iba a servir. El que le da hace pastillas nomás. Mi suegro se demoraba más de un mes en trillar. Más de un mes. Bueno, que antes había trillas que duraban sus 3 días, 4 días, 5 días. Si antes andaban los gallos que tenían bestias para trillar nomás, andaban buscando las trillas donde habían trillas, iban con sus bestias ellos. Así que ellos cobraban por la trilla. Bastante gente, se juntaban sus 200 personas. Y hasta vino. Y una cantora. Y la cantora les cantaba y bailaban con su señora. Ah, eso era el final de la trilla. Convídame a su trilla. Cuando murió el finado Alfredo, la última trilla que hubo fue aquí en Batudahue. Y justo que a Yegua, también, porque fue la última trilla que vi yo. A Yegua, que yo tenía un caballo también. Yo tenía caballo y trabajaba en la agricultura también. Mi pareja es caballo. Estaban muy bonitas las trillas antes, pero ahora. Thank you.
la celebración anual de los misterios de la pasión y resurrección de Jesucristo. También, si yo el vino lo dejé también porque me noté que me estaba cayendo mal también, porque ahora son puras químicas el vino, no como antes, porque pucha, ustedes tapaban una tinaja en la antigüedad, yo me acuerdo, sobre todo para el otro lado, oiga, que el vino lo comían en una tinaja así, y pero ustedes tapaban una tinaja, levantaba como espuma así, como grasa el vino, puro. Si ustedes tomaban un litro de vino que se tomara, era un como de tomar un tónico. Empezó ya la vendimia de Don Orlando. Don Orlando en la bodega, Don Tito en el carretón, el negro da las fichas y el guayo en el motor. Casi toda la gente que íbamos a esa vendimia éramos familiares, porque trabajaba mi abuelito en los carretones, mi papá daba las fichas, nosotros cortábamos uva, mi tío era el administrador, éramos casi toda la familia, era otro tío que estaba casado con una señora, así que
éramos todos familiares casi. Había que trabajar todo el día. En la tarde le daban una galleta a uno y se iba para su casa a tomar once. El horario era a las 8 de la mañana y a las 12 había que parar para almorzar. Íbamos a la bodega a almorzar y después como a las 2 a trabajar otra vez hasta las 6 de la tarde. Ahí la vendimia se cortaba en batea y se echaba a los camiones o en carreta, porque en ese tiempo había puras carretas, no se conocían los camiones. Ahí donde don Miguel Bustamante había un camión, él tenía camión, el único que tenía camión por ahí, los demás eran puras carretas. Aquí mismo en este fondo eran puras carretas que habían. Aquí Cerrillo. En Lagunilla también todos trabajaban con pura carreta. Tenían unas chungas, que se llamaban unas chungas así, y las cargaban en las carretas de ocho chungas por carreta. En Viñitas Chicas, ahí la molían en zaranda y ahí un par de cabros arriba pisando. Pisando la uva y había nosotros refregándola así. Aquí mismo en Villalegre, unos caballeros que eran toneleros, que sí, les decían los ratones, esas tenían una bodeguita chiquitita ahí. Yo estuve y ayudarles ahí a pisotear, a pie pelado. Y a dos, no hay nada como usted. Está feliz, yo aquí me tengo que
enseguida cuando me pegó el huevoncito, cuando estaba mi mamá viva todavía, me había pegado. Y yo no había querido hacer ni una cosa, me había corrido para acá del corredor. Él de la punta ya me miró así, el huevón. Dijo, si eres nervioso, dijo el huevón, yo soy más nervioso. ¡Ajá! Dijo. Así que a puro trago no el día sábado la noche. Ponele nomás, después lo íbamos para Lagunilla a rematarla. El trago nomás para ir a tomar nomás, pues. Depósito. Así que por ahí amanecíamos, chupando. Yo en ese tiempo estaba cabro todavía, pero igual nomás salíamos. Un baile, justo que la señora Rosa Bernal, cuando se terminaba la vendimia, buenos asados, en la misma bodega, buenos asados, y métale baile, y métale trago, ponche, lo que quisiera, y asado. Imagínate, estaban muy buenas antes las terminaciones de vendimia, pero ahora, ¿quién ve eso? Cueca chilena, métale cueca. Claro. No lo digo, es puro pañuelo nomás. Pura guitarra y acordeón, médele. Ahí en Rayos Poigue, cantoras, muy buenas cantoras. Y ahora el que hay buenos gallos para tañarlas, pues, y ya las cuecas chiquiteaditas. Ahí tiene. Como era en la antigüedad, pero ahora quién ve, ahora no se ve. Está muy lejos, se alejó ya, ya no. No va a ver las cosas, lo que habían antes. El Señor que nos quiere y que nos ama desea sinceramente la salvación de todos los hombres. Y para que los hombres se salven, deben conocer los mandamientos de Dios y ponerlos en práctica.
Pero estos mandamientos se tienen que cumplir por amor, no por temor. Pero también vemos y sabemos, y no estamos juzgando a nadie, a veces hay personas que participan en una misa, por ejemplo, más bien para tranquilizar su conciencia, para decir: yo asistí a misa, cumplí con la misa, pero no vine por fe y por amor. Si venimos a buscar éxito humano a la misa, simplemente no la vamos a encontrar y vamos a quedar vacíos de Dios. Y si quedamos vacíos de Dios, no podemos agradar a Dios. Y si lo agradamos, Él nos premiará y nos llevará un día a gozar con Él para siempre. Así sea. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Mi llegada a Villa Alegre fue muy franciscana. Llegué con mi maleta, un bolso con ropa, más nada. Una tarde más o menos a las 3:30 de la tarde. Me sentí terriblemente solo porque nadie me recibió. Nadie me recibió. Pero luego llegó el párroco, que era el señor Ruiz, y me recibió y me dio una pieza y ahí me instalé. Él ya había traído prácticamente todas sus cosas a Parral, que eran de su madre y de su tía con las cuales él vivía. Yo me quedé prácticamente con mi maleta y mi bolsa con ropa en Villa Alegre, sin nada, una casa totalmente pelada, no tenía nada. Nadie quería que saliera el señor Ruiz de Villa Alegre y pensaban que yo era como un usurpador que llegaba a Villa Alegre, no había tal. Entonces pasé días bien críticos, le echaba la culpa al obispo y después al usurpador, que era yo. Total, yo no tuve recibimiento ni cosa parecida en Villa Alegre. Ahí me quedé, pasé las de Kiko y Caco todo el primer año, tanto es así que a los 6 meses yo renuncié a la parroquia, pero no me aceptaron la renuncia. Y me quedé en Villa Alegre y empecé a trabajar con gente no propiamente del pueblo, sino de los sectores como Estación Villa Alegre, La Arena, que hubo gente muy leal y muy entregada, y así se fueron arreglando las cosas paulatinamente. Era una parroquia cerrada para un grupo muy determinado de gente. Entonces yo le abrí la parroquia para todo el mundo. Aquí somos todos hermanos, todos vamos a trabajar juntos, somos una familia. Se abrió la parroquia. Muchos me pusieron un obstáculo. Aquí antes se nos consultaba a nosotros cuando el párroco quería hacer algo. Bueno, yo dije, ese sería el párroco que se fue, pero yo ahora no consulto a algunos, sino que los consulto a todos. Entonces, el pueblo giraba en esa onda. Pero yo creo que en mi tiempo se abrieron bastante, aunque a mí me acusaron de socialista y de comunista. No tenía nada, yo de socialista, de comunista. No tenía nada. Y en cuanto al trabajo, bueno, yo soy un obrero, soy uno de los pocos diáconos obreros, y mi trabajo es ser el cuidador, el que sirve dentro del cementerio parroquial. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Bueno, para Semana Santa nosotros procuramos vivir esa celebración, esa entrega generosa de Cristo, de vivirla lo más grande posible. Procuramos también el día viernes, y en esto nos sentimos un poco orgullosos de ser una de las pocas parroquias, o ser la pionera en esto, de representar la crucifixión del Señor, ¿no es cierto?, pero en vivo. Por más de 25 años en nuestra parroquia lo hemos estado realizando.
No eres tú el Dios. Sálvate a ti mismo. Y sálvanos a nosotros. Padre mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús, acuérdate de mí cuando estés reinando. En verdad te digo que hoy estarás junto a mí en el paraíso. Padre, en tus manos yo encomiendo mi espíritu. Quella che era frente all'iglesia. Un Timoteo era buono per parte, insegnava come era direttore, insegnava e mandava a tutti i professori. E inseguiva il tomare giustizia e una cosa. A me mi tomò una giustizia una vez un Timoteo che me nunca se me olvida, perché fue che un niño, creo yo, che se orinó en un sombrero del depuesto interno. Y enseguida yo estaba recién en la escuela nomás y andaba a la silla de un hermano mío, mayor. Yo no fui. Nada, ni sabía esas cosas yo. Y así que él viene, me investigaron y fue a la sala donde estaba yo, en el silabario está en esa fecha. Y entonces vino él, fue y habló con todos los alumnos del silabario, y eran unos grandes, hombres casi ya. Entonces él les dijo, en Timoteo Araya, les dijo a los niños que me echaron toda la culpa a mí. Reunió como unos 8 o 10, y enseguida
todos fueron a hacer una investigación delante del alcalde de Villalegre y el don Mañungo Lara y... da otro, yo no me acuerdo cuál era. Y entonces la mamá mía vino, lo trató un poco mal porque me pegó, me dejó la cabeza rota y sin tener culpa. Entonces yo lloraba, llegué a la casa llorando y me decían otro, y el profesor mío se llamaba Rosendo Cancino. Y él dijo que Timoteo era el que tenía toda la culpa porque fue a decirle a los niños que dieran a concha mía, a lo mejor salía alguno de pariente de él. Y por eso sé yo que él fue al de escuela y dijo todo. Después fue él a castigarme otra vez, y vino don Alfredo Cofré, dijo, tráigame una varilla, mandó Rosendo Cancino, pero el profesor mío le dijo que no iba, porque era falso, sabía él que yo no era. Entonces fue a Alfredo Cofré y le buscó una varilla mimbre y me pegó hasta que se hizo tira la varilla y me pegaron justamente a mí. Y yo todavía me acuerdo y yo dije, cuando esté grande yo le voy a pegar donde lo pillé por ahí. Entonces lo pillé una vez allá, la entré al río donde usted a bañarse vaya, y yo saqué el ramal, quería pegarle. Y después venía bien cerquita de ella y el día de acá yo me lo llevo a mulata. Entonces llegué cerquita, me tiró a saludar y yo pasé por el lado y no me animé a hacer ni nada. Porque me dio miedo, yo todavía era chico. Tenía yo más o menos 14 años. Si hubiera tenido los 18 años, yo al tanto, aunque lo hubiera muerto ahí, después me escondí por ahí. Le dijo a Alfredo Cofré, pero el que me castigó fue él. Mi hotel era allí, se le quebró la varilla de mimbre y ahí en una esquina, en un cuarto, eran unas barandillas de carreta, grandes, altas. Con esa me dejaba caer por la espalda. Hasta recién primer año de escuela ahí, pues. ¿Cómo iba a hacer las cosas cuando andaba escondido yo por detrás del hermano mío cuando vi a los chicos que jugaban y yo andaba ahí, quédate por la llapita, jugar yo, me decía el otro. Malo, ahí uno grande, lo llaman el Pancucha, era grande, como hombre ya, y ese era el malo. Y ese fue el que echaba más la culpa a mí. Porque me llamas tonto, yo no hablaba, pues se andaba callado nomás, pues no había ido primer año en la escuela. Desde hace ya más de 100 años que los habitantes de Villalegre vemos y reconocemos en la historia la formación de nuestro pueblo, el coraje, la valentía y la fe de hombres que buscan el desarrollo y progreso como pioneros visionarios. Procuraron un ambiente propicio para el nacimiento de nuestra comuna. No desde un acta de fundación, sino más valiosa aún desde las manos mismas de nuestra gente, manos de campesinos, manos de hacendados, manos de consagrados, que hicieron florecer espontáneamente, en forma silente y casi anónima, los cimientos de nuestro pueblo. A continuación, la Escuela Orlando Rodríguez del Campo, del sector Lagunillas, desarrollará un número artístico. Cuando llegaron los españoles al valle de Loncomilla, se encontraron con varias tribus. Entre ellos estaban los Putaganes, los Loncomillas y los Batudahue,
Estos no opusieron resistencia y fueron eficaces colaboradores de los españoles, ayudándoles en sus faenas agrícolas y permitiéndoles el paso por la zona de Sausal. Cuando era alcalde, hacer de juez de policía local, algo totalmente ajeno a la medicina. Les advierto que la alcaldía no tenía sueldo en ese tiempo. Se hacía, tenía un sueldo de 90 escudos, una cosa así, digamos, simbólico nomás. Esa labor de juez de policía local, para mí, en cierto modo, resultó una manera de resolver algunos problemas sociales que no estaban o que iban más allá de mi poder como médico, porque cuando me hice cargo de este puesto, le pregunté yo a Raúl Orellana, y bueno, ¿y cómo hacer, cómo, cuáles son las leyes aquí, cómo se arregla esto? Yo no tenía mucho conocimiento. Me contaron cuál era el código que existía en ese tiempo y que se referían a los presentes que los interesados, los litigantes le traían al juez para inclinarlo a su favor, para que le diera el favor a uno o a otro. Entonces el código que existía era que chancho gana pavo, pavo gana gallina, gallina gana huevos, y a igualdad de especies se requisan las especies y se cita nuevo comparendo. ¡Leche de la burra leche! ¡Leche de burra! ¡Leche, burra, leche! ¡Digo la leche, burra, leche! Usted pone sombrero, el gupo. Ese es el sombrero que pone el nublado. Ahí llueve. Viene agua. Ese año llovió mucho cuando llegué, y aquí no había luz eléctrica, no había nada, pues entonces con puro caído vela nomás. Entonces yo, cuando me hacían la capilla, entonces después me di cuenta que era esa la capilla, ¿sí? Que está ahí en el alto, estaban las rumbas y adobe nomás, y ya hay un pedazo de muralla que está con que está pegada a la casa, que se pertenecía a la capilla, era inmensamente gruesa y alta. Y yo por hacer adobe ahí para hacer una muralla de la bodega que está apuntalada con puntales de acacio. Entonces eché esa muralla abajo y empecé a sacar tierra ahí para hacer adobe. Y sacando yo tierra ahí para hacer adobe, me encontré, llegué al piso de lo que era la capilla.
Y ahí encontré yo en la muralla, encontré yo esa urna que encontré, una urna de adulto. ¿Mm? Donde había todo la osamenta de un adulto adentro. Y como le digo, yo ahora ayer estuve limpiando esa pieza ahí y encontré un pedazo así de mano, de donde hay una placa grande así, donde estaban ahí unos tales Méndez, decía. ¿Mm? Rezaba ahí la placa de donde estaba, seguramente en la muralla, la tendrían ahí cuando tenían enterrados los restos de los finaditos que están ahí. Eso fue lo que supe yo, porque eso lo dijo ahora último, lo dijo la señora Organcina, viuda del que me trajo a mí, que es don Roberto Barro. Y ese sacerdote haya muerto en Hierbas Buenas y ella lo haya hecho otra vez porque era de aquí, lo haya hecho otra vez acá y lo ha enterrado aquí. Y con esos bordados que usan los curas, con ese hilo amarillo, eso fue unos pedazos así que encontré. Y el cajón lo tengo ahí, pues, si quiere verlo. La hice yo porque los huesos estaban en un rincón ahí nomás. Están todas las calaveras encimitas. Está bien ordenadito para que puedan caer todos los huesos, ¿no? Es muchísimo. Está retadita de huesos. Son 5 adultos y una guagua. Pero hay hartas versiones de que lo entierra incluso una señora del que está a cargo de esta propiedad, de don Federico Carvalho, me dijo que los entierra los buchos, me dijo, y yo me decís cuánto gastaste, yo tengo una platita guardada aparte mía. Pero yo nunca lo hice porque sé que después me va a costar recuperar la plata. Yo andaba con el cura, el cura donaba un pedacito para ponerle, que con una placa recordatoria. Pero el cura no aguantó porque dijo que tenía que hacerlo personalmente uno. O sea que don Roberto Barra quería que el cura apechugara con los gastos. Entonces el cura no aguantó. Historia que yo desearía contar, que es verídica. Y esto sucedió, los protagonistas son miembros de mi familia. Fue mi padre, esto fue alrededor del año 1890, alrededor más o menos. Él tenía como 6 años de edad y venía acompañado con 5 primos más. En total eran 6.
los niños, todos más o menos de la misma edad. Y venían de Villalegre por el camino hacia el río Putagán a la casa de su abuela, que era doña Petronila del Campo Urrutia, hermana de don Manuel Salvador del Campo, el primer alcalde de Villalegre. Como digo, ellos se pusieron de acuerdo y venían a visitar a su abuela. Pero cuando empezó, venía por el camino y al empezar la propiedad de la Viña Santa Rosa de Atudahue, vieron ellos en los árboles que colindaban el campo, que eran álamo. Y ellos vieron y les llamó la atención, y uno de ellos dijo: miren, donde va la tía, que no recuerdo en estos momentos el nombre, y tenía como 18 años, y se iba elevando por encima de los árboles. Y los miró y les dio una gran sonrisa, iba feliz. Ya, ellos siguieron avanzando por el camino y llegaron a la casa, y acá salió la abuela a recibirlo, llorando, en fin, y les dice: hijitos, le dijo, mi hija acaba de morir en estos momentos. Y esa es la historia que puedo relatar, porque fue contada por mi padre. Esta historia sucedió en esta misma casa. Aquí se edificó esta casa después de la batalla de Barros Negros, porque mi abuela estaba recién casada, de 14 años, y vivía en Barros Negros. Y al otro día ella ensilló caballo y fue al campo de batalla a ver los muertos. Y después de ahí se vinieron, edificaron la casa acá. Un hijo de mi hermano, el hijo menor, un día me contó de que él había visto dos veces por encima de las parras, así como yendo, como elevándose, una niña rubia como de 18 años. Dos veces la ha visto. Fíjate que hay días que rezo como 5 rosarios. Y los rezo con todas, como se rezan antes, porque mi mamá me enseñó a rezar. Así que a lo antiguo. Fíjate que yo estaba durmiendo y siento que mi mamá se sienta aquí a este lado y se acerca a mí, y yo estaba asustada, no sé por qué, porque de repente me da miedo, porque cuando quedo sola me da miedo. Y me dice: no tenga miedo, hija, me dice, no le va a pasar nada, yo la cuido. Fíjate, oye, y tan igual, y me abrazaba, me besaba. Te tranquilita nomás, me decía, yo nunca la voy a abandonar. Y no despierto, pues. Ah, porque, ¿sabes? Que eso me llamó la atención. Yo tengo una, ¿cuántos? Linterna encima del velador. Pero en el día la guardo adentro del cajón, y esa noche no la había guardado. Y me dice ella: hijita, estire la mano y saque la linterna. Y yo voy, estiro la mano y suena la linterna y despierto. ¡Qué rabia más grande! Pero la veía tan bien, fíjate, oye. Y como que realmente, oye, pienso en eso y como que, no sé, tendría miedo, qué sé yo, porque cuando estáis sola a veces me da miedo, en la noche. Entonces ella me decía que no, que ella me cuidaba y que no tuviera miedo. Fíjate tú, qué cosa más linda. Eso digo yo, no sé, verán de más allá cómo será eso. Realmente yo no me explico,
porque vino una cosa tan real que tomara la linterna, pues, oye. Y te juro que yo estiro esta mano porque acá está mi velador, y al meter la mano al ¿cómo se llama? Al velador, saco la linterna y suena, al mover eso, y desperté. Qué rabia. Y después yo pensaba, del más allá ellos velarán por uno. Por lo menos pienso eso y bueno, estoy feliz. Que les contaba a las niñitas, que en el tiempo de nosotros, en el invierno, nosotros no veíamos el sol. En todo el invierno, llover y llover, y nublado. ¿A qué nos dedicamos, po? A coser, a tejer, a bordar, a leer. En eso nos entreteníamos. Y cuando éramos mayores, jugábamos a las muñecas, que uno tenía 14, 15 años y jugaba a las muñecas. En esos tiempos era muy aparreado. Y llover y llover. Y cuando los pillaba al agua por el campo, había que meterse debajo de las moras por ahí, si el mayordomo nos aflojaba atrás de uno. El mayordomo andaba encima. Así que tenía que llover mucho para decirlo él, ya busquen por ahí y meten debajito las moras. Pasar el día. Pues que era sufrir la cosa, en vez de llegábamos como tripa y todo embarrado, en los tiempos eran puras chalas que habían. Chalita, no había bota, no había nada. Era muy jodida, muy triste la cosa para el invierno. Hay que buscar por ahí por debajito las moras, meterse nomás, que pasara la nua. Cuando empezaron a salir los vehículos, la gente arrancaba de ahí del fondo cuando veían las luces, decían que era el diablo. Y llegaban los cautos ahí a hacer negocios con él. Entonces, ellos creían que el diablo, y se iban a esconder, pues. Y dicen que se paseaba con el diablo por los corredores. José Miguel tenía crianza y culebra. Usted sabe que el que trabaja con el diablo, la culebra es parte del demonio. Porque se corrían rumores que se le pasaba la mano cuando le daba fuerte. No le digo que dicen que hacía justicia solo. Tenía una pieza cuando llegaba el diablo y tenía
Y él, el diablo, llegaba y lo ensillaba. Y tenía espuelas. Y rienda todo. Po. Si llegaba el diablo, lo rendaba y lo ensillaba y montaba en él y le ponía las espuelas y lo tiraban adentro. Adentro, igual que un caballo. Y tenía que aguantarse el viejo. Dicen que tenía una pieza, pero yo no la vi. Tantas piezas que tenía el viejo. Pero decían que tenía una pieza este viejo, donde vivía entrevistado con el diablo. Porque dicen que era masón, ¿no? Entonces fue a hablar con un cura y el cura dicen que le dijo que tenía que velarse. El mundo en que nacen todos estos señores del 1870, el 1900, comienzo del siglo pasado, yo creo que fue de una ferocidad. Transitar de un lado a otro, hacer puentes sobre los que... crear un poco de progreso, en que no nos olvidemos que todos estos viejos tuvieron, yo creo, por un lado sus viajes, su educación, les dieron, digamos, algunos de ellos, digamos, tuvieron el gran impulso, digamos, por el progreso, digamos, lo que digo, natural, y se hallaron en contra este universo de ignorancia, alcoholismo, falta de medios, falta de... Yo creo que era un mundo dificilísimo, dificilísimo. Entonces ese contexto da digamos, lugar, da lugar a cualquier cosa. Siendo terrateniente, digamos, proveniendo del, en el medio tan, digamos, feroz en que le tocó, digamos, vivir, posiblemente abusaron de su poder, digamos, muchas veces. ¿Cómo evitaba tanto el demonio en las casas de él? No, los que alojaban ahí, los carreteros, eso lo veían. Lo veían, y la aullería de perro. Si los perros aullan cuando ven al demonio. En bulto así, en perro, en veces en cristiano, así como un cristiano, ¿no? Y decían ellos, ahí anda el diablo, y lo oían el diablo, ellos también, las puertas, cuestiones. A lo mejor ahí donde entraba para adentro el diablo, a la pieza que tenía él. Por eso que este viejo era tan ricazo, tanto fondo, pero si aquí en Licura y tenía Peñaflor allá arriba que llegaba a la... Ahora la Panamericana pasaba para arriba, llegaba a la estación allá, pues. Y ahí, ¿qué? A mí me ardía la oreja así, pero no le tuve miedo. Yo lo oí, la parado en las puertas así. Usted sabe que el que trabaja con el diablo le cuida al socio, al patrón. Don José Miguel Bustamante, evidentemente, tenía un carácter, pareciera, que era un tremendo carácter, un personaje... con un temperamento, con unas ganas de hacer cosas y de enfrentarse a su medio, digamos, que lo distinguió, entre otros, para bien o para mal. Me imagino, digamos, cómo crea el pueblo una imagen del pacto con el diablo. Tal vez venga de este gran poder que tuvo, digamos, la familia, esta gran riqueza que en determinado momento parece que tuvo, cierto desmanes tal vez de su hijo y del mismo, parece que era muy aficionado a los disparos, a las pistolas, mucho perro, pero el pacto con el diablo, pero que es un fenómeno que la mitología chilena, digamos, se ha usado desde Arica hasta Punta Arenas, es un fenómeno que a todo, digamos, que se le aduce algún pacto con el diablo, digamos, cuando son tan poderosos, y tal vez especialmente en ese tiempo. Yo me imagino un Chile que tiene que ver con lo que estábamos hablando antes, sin luz eléctrica, vela, si es que había, cebo, casa oscura, todas tiznadas de negro. No, en ese tiempo no había luz en Villa Alegre. En los campos menos, a pura chonchona, y esta de carburo y parafina, que salía antes. Con ellos lo alumbramos. Me cuenta mi padre que este señor, don José Miguel, aún conservaba este aire indómito,
casi de conquistador, los días de tormenta hacía ensillar uno de sus caballos y salía en las noches a cabalgar. ¿Qué puede haber pasado para los inquilinos, los trabajadores, en un campo que llegaban, dicen que llevaban 400 trabajadores en la mañana a presentarse, a recibir el pan, ver en la noche a este señor cabalgando solo por los campos? A las 12 de la noche se sentía pasar un carretón, pero nadie lo veía. Y mi papá se levantó esa noche y dijo, yo lo voy a mirar. Rosa se llamaba mi mamá, lo voy a mirar, dijo, este carretón que viene aquí, ¿qué es? Y mi papá abrió la puerta y el carretón no se sintió más y entró un gato, pero así grande, yo era niñita, me acuerdo. Y el gato saltaba por todas las partes, por las camas. Y mi papá no podía echarlo para afuera, con un palo le pegaba y ahí salió un gato. Nunca había visto un gato tan grande, él decía que eran gatos de campo, eso no sé qué fue. Pero sentíamos todas las noches esa carretela pasar en tiempo de invierno. Y siempre decía la gente, ahí viene el don Miguel Bustamante con el diablo, decía la gente. Para nosotros, digamos, te digo, como familia, como hermano, descendiente de ese hombre, con sus virtudes, con sus defectos, hasta es halagador saber que hay un señor que tuvo tal carácter, bueno, que se puede convertir hasta en un mito popular. ¿Me entiendes tú? Con todas las desventajas que puede, digamos, traer. Yo sé que le achacan N cosas, N cuestiones que evidentemente son infamias, pues, weón, que mató a no sé quién, que empujó a una vieja que le dio una patada que la metió al horno. Claro, son tonteras, pues, weón. Pero que tuvo su carácter. Miguel, al último, ya para trabajador, sus 150. Trabajadores, 200 trabajadores. Daba vuelta el año. Él era más diablo que el diablo. ¿Qué diablo le iba a meter? Él hacía creer muchas cosas también para que la gente le tuviera respeto. La gente, como antes había tanto analfabeto, la gente se creía de muchas cosas. Y así se da a respetar él, pues contándole mentiras. En un bosquecito que hay en Maica. Por ahí lo helaron. Así que nació de nuevo. Y pescó a un empleado que llamaba, le hacían el guarguero por sobrenombre. Ese lo heló. Lo heló en ese monte, pescó de él y el viejo le dio 3 hectáreas de terreno. Le dio carreta y buey, y un caballo ensillado, para que lo velara. Y lo veló. Y digo usted, y si el hombre se queda dormido, el diablo le levanta los ojos. Y él tenía que estar rezando, para que el diablo no le metiera. Dándolo Pablo, o dándole pie a los que... el pueblo que dice que tuvo un pacto con el diablo, yo creo que sobre la casa de Villalegre, sobre Don Liucura, sobre esa propiedad pasó un ángel exterminador, una desolación que a nosotros nos entristece mucho. Hemos hecho esfuerzos por conservar, aún somos lo único, digamos, justamente que tenemos tierra ahí. Todos mis tíos han vendido, la perdieron, fueron expropiados, qué sé yo. Hicieron que ese campo tan poderoso, con su luz eléctrica, con sus turbinas, con una bodega, con los restos del ferrocarril, no hay nada de eso, todo se destruyó con un afán muy chilense de que las cosas no se conservan, que da lo mismo. Que tiene que ver que por lo general el poder y la gloria lleva consigo, cuando no hay, lleva consigo, yo creo que es la cola del diablo en el fondo, hablando en términos también mitológicos, la soledad. Y todos mis tíos cargaban una gran melancolía. Sería por este hechizo de lo perdido,
la soledad en que vivieron, 14 hermanos, 300 empleados, una vida en base al poder, en base al dinero, en base a, cuando ellos amaban las cordilleras, eran hombres de cordillera, eran hombres que pasaban grandes meses en la cordillera. Mi padre me decía, mira, yo me iba en noviembre, volvía en abril y ya no quería bajar, porque todas sus relaciones eran con capataces, o sea, una familia muy extraña, muy, muy extraña. No, ninguno de ellos, que era lo que, digamos, con lo que yo te acabo de decir antes, tuvo la lucidez mercantil o economicista para decir, no, esto es un imperio que hay que conservarlo de alguna forma y se hace así, así, así. No, todos se dispersaron, sus pequeños mundos. Sería la soledad, sería el pago de toda esta gloria supuesta. Sería, digamos, la soledad en que cayó, digamos, la familia. No sé. Que no nos olvidemos que mi abuelo, yo creo que cambió mucho el carácter con la muerte de Don Román, la muerte de Silvia, el suicidio de Hugo. Fue un hombre que se fue, digamos, metiendo para adentro y al final fue un señor, bueno, que en el fondo lo pasó muy mal. Yo creo que a la larga lo pasó muy mal. Y mi mamá, cuando era joven, ella vio cuando estaba la laguna, era un balneario donde llegaban las hijas de los ricos, del extranjero. Venían a pasear y las llevaban ahí, habían botes, tenían caballos y cantaban las ranas. Tronco grande, como de sauce caído, un sauce viejo caído, y dice que ahí se sentaba una niña rubia linda y se enamoró del hijo del rico y los papás no fueron aceptados de que la niña se casara con este joven, que era Encina, sí, pues Besanilla, la señora Marta Besanilla, era la, y la niña se volvió loca. Y en la noche se la arrancaba y se sentaba ahí en el tronco del medio de la laguna, con un traje, no sé, sería camisa de dormir, dice mi mamá, no sé, pero un traje blanco. Puede haber sido hasta el de novia. Estoy hablando de 80 años, 90 años atrás. Y lo otro, que cuando llegaba esa niña, como que las ranas se revivían.
y cantaban y cantaban, pero en la noche, más que en el día. Y según ella decía que en la noche era por el ruido de la gente. Pero otras personas dicen que no, porque era más el ruido por la niña que llegaba a sentarse al tronco. Era como un encanto. Y dice que la niña era rubia, pelo largo, ojos azules, preciosa. La niña a la final se la llevaron y murió. Y el espíritu, según dicen, que aparecía ahí. Y ese es lo que a nosotros siempre nos ha llamado curiosidad, pero dicen, ¿aparecerá ahora? Yo no me atrevería a ir a ver. Pero hay personas que dicen que psicológicamente puede que uno vaya con esa mentalidad y la vea. En la noche, en julio, por ahí, antes de víspera de San Juan, en esa fecha. Entre el 20, 22, 23 y 24, que esas eran las fechas que se aparecía, porque ya viene la ¿cuánto se llama? De San Juan, la víspera de San Juan. Siempre se nos aparecen cosas aquí. Cuando nos la bajáis en el sauce, también se aparecen personas. Pero se aparece si usted viene caminando, porque como para acá no tenemos luz, nosotros vamos caminando y de repente aparecen sombras así y se desaparecen. Y todos dicen que son los duendes. Pero el duende, todos los que lo han visto, es chiquitito. Es como un enanito. Pero no hace nada, sino que nada. Pero son historias que dan escalofrío a mí y de repente. A veces me da miedo salir para afuera en la noche. Porque se me puede aparecer algo. Da miedo. Es bien histórica la bodega y antigua, pues esto debe ser, yo creo que es una cosa de más de 100 años, porque basta con ver los murallones que tiene. Me contaban antes una señora que en ese tiempo, por supuesto, los añazos que se murió, que tenía como 90 y tantos años, y según ella, en esa época tenía 12 años ella cuando aquí se construían carricoches, de los carricoches que corrían a través del país. O sea, los construían aquí y de aquí saldrían a la venta, sin duda. Entonces de ahí era que pasaban por Villalegre y en el sector cerca de Certeneje y Lucura hay un lugar que todavía se llama La Posta, porque ahí llegaban los carros y cambiaban los motores, los caballos. Se quedaban esos caballos nuevos y seguían otro tramo, según sin duda que tendrían calculado ellos los kilómetros que iban a correr y ya volvían a cambiar. A través del país no había otra movilización, era tipo el oeste. Cuatreros que robaban. Ahí mismo en el otro lado había unos tales mesas, que eso eran los más sinvergüenza, los mesas, los valdeses. No porque yo sea valdés. Y unos tales mesas. Esos eran los más sinvergüenza, ladrones. Esos estaban cultivos en eso vivían nomás. Y tenían, sí, eran ricachones porque tenían fondo, propiedad, pues, y las propiedades no dejaban meter a nadie, porque ahí metían todo lo que robaban, los animales, vacunos, caballos, y todo así, y los manejaban encerrados, y una tremenda cerca creo que hacían para arriba, para que no entraran para adentro, no dejaban meter a nadie, y que metía, dele bala. Digamos, te voy a transmitir lo que mi padre me contaba. Según lo que entiendo, el bandolerismo, el cuatrerismo más bien, a producto de la anarquía, y para qué hablar del régimen colonial, feudal, que había, la diferencia de clase, si no entremos en ese tema. Evidentemente estamos en un Chile que cambió y la reforma agraria algo hizo y todo, digamos, lo que ha habido hasta ahora, ese Chile se fue, pero ubicándonos en ese contexto, la cuestión era feroz. Sumado a la guerra civil de Balmaceda, en que recién había pasado, sumado a la pobreza que cae en la zona, porque el río Maule, gran
afluente económico, por así decirlo, con sus lanchas, con los molinos, Macay, toda esta zona era una zona próspera. Él, conjuntamente con los otros connotados de la zona, los Noguera y varios más, me imagino, crean una especie de cuerpo, por así llamarlo, de autodefensa. ¿Cuántos hombres serían? No lo sé. Capataces, po. ¿Ah? Capataces, pagados. Entonces, la anécdota o la leyenda es que mi abuelo encarga trajes napoleónicos dados de baja y viste a estas tropillas, esta especie de... con estos penachos raros, con esta cosa. Entonces parece que era una imagen demoníaca, pues, bueno, o ya de película, pues, bueno. Ver a estos tipos prácticamente a pata pelada, bueno, con unos penachos napoleónicos, con unos trajes, combatiendo el cuartel, digamos, a los cuarteros, digamos, de la zona. Esa imagen de este señor casi es mitológica, pues, bueno. Es un poco lo que hace García Márquez, bueno, con sus personajes, con Aureliano Buendía, con todos estos salvajes. ¿Cachai? Ponte tú, una tatarabuela mía, campo por ahí, en no sé dónde, una del campo, fue raptada por los Pincheira y nunca más apareció, a los 15 años. Entonces todas esas cuestiones quedaban en los resabios, en el resentimiento de la familia hacia tal vez el bandolerismo, ¿no? Que parece que esta zona estaba tan... Era tan frontera, en que no había, digamos, policía o guardias que lograran, digamos, controlar un poquito el orden. Entonces parece que la gente, los dueños de campo, qué sé yo, tuvieron que crearse sus propias, digamos, defensas, lo que evidentemente pudo haber dado pie a una serie de abusos. Usted dejó interrogarte a muchas personas, ¿no? ¿Por qué? Porque eran niños, no tenían plata. Entonces, era justo que... ¿Para qué iba a perder si ya sabía que no iba a ganar más? Ya estaba el teatro lleno y era justo que un niño o una persona que no tenía plata viera la película. Entonces yo venía y le daba la entrada. Como le di a tanto. Muchas se acuerdan. Hay algunos que no se acuerdan, sí. Yo me casé justo en ese tiempo. Nos casamos en el año 50 y en ese tiempo ya estábamos, empecé el teatro. Yo lo tomé, ya estaba casada y él empezó a aprender las máquinas y se quedó ahí. Hacía propaganda un joven de acá de Villalegre con un megáfono. Y siempre llamaba la atención, por supuesto que lo haría de malilla. Antes decía, película mexicana, hablaba y bailaba en castellano. El que más iba, el de clase media. El que más iba, porque el más rico ya se iba a Talca, a película. Ya en Talca en ese tiempo había Cinemascope y nosotros todavía no teníamos Cinemascope. Entonces ya se iban a Talca. Después ya nosotros pusimos Cinemascope, antes que San Javier, pusimos nosotros. Y siempre los estrenos, como yo, única mujer que había en todo Chile, que era la única empresaria mujer, entonces siempre tenía preferencia en las compañías en Santiago. Por ejemplo, la compañía que llegaba siempre me daba antes que San Javier. Entonces ellos se sentían mal. Entonces la gente de San Javier se venía acá. Así que nosotros, un día de lluvia, pues nosotros era malo, porque la lluvia ya baja. Entonces sacábamos a veces apenas para pagar la película. Pero teníamos hartas películas grandes, muchas,
Claro que las mexicanas, lo que más tiraba que el pueblo era las mexicanas. O los cowboys, por ejemplo, el de John Wayne, todas esas películas pues, que eran taquilleras para nosotros. Las seriales, que dábamos todas esas seriales. El zorro, por ejemplo, todos las querían ver. Of his whip. Zorro's blowing the whistle on Boxcar Bandit. Out Zorro rides again. Best of the Rip Roaring West is blazing a trail into your hometown. Wood Rip Company. Gepetto deseo un niño vivo. Soy un niño de verdad. Cuando tuve que salir, era como que hubiera, no sé, hubiera dejado mi casa, porque resulta que ahí ya todos mis hijos ya iban y era una cosa como que era mi casa. Yo lo quería, quería mucho. Así cuando paso y miro, no quiero ni mirar a ese, porque una que me acuerdo de mi marido que trabajaba arriba y todo lo bien que lo pasamos, o sea, lo como ganamos. O sea, ganamos, se ganaba para vivir bien, po. Que ahora usted sabe que es más difícil. Nací aquí mismo en estas casas. Esa casa de más abajo, que está ya vieja, era la casa de mis abuelos. Nací aquí. Aquí está el doctor, la Blanca Bruna, Arévalo, están todos más jóvenes, sí, la Anita aquí, su papá. Yo estoy aquí, parece, ¿eh? No sé si seré yo o no. Este es María Troncoso. Hilda Valdés. Supongo que seré esta, po. ¿Soy yo o no? Bonita, sobre todo cuando hay vocación.
comparte uno con el enfermo, gente triste, gente necesitada, sobre todo en los niños. A veces me veía bien apurada, bien cuando se moría alguna persona y no se le podía prestar un auxilio más. Dolor cuando llegaban sus familiares al día siguiente. Varias personas vimos morir. Thank you.
patrones que haya bueno, uno que no lo tratan mal, lo tratan bien, para la plata, bueno. Y yo mismo ese, al final vino así, para la fiesta, para los 12, él andaba con los Bustamantes, andaba con sus cuñados y los trabajadores, como él lo, ha sido bueno con los trabajadores y a nadie le trataba de vos. Y no salíamos a la cola de él, porque ya la plata lo había terminado. Y él, ¿cómo sería bueno que se apartaba de los otros y quedaba atrás? Porque las paradas tiros se reía, plantaba la risa. Y andaba con una llave siempre así, para allá y para acá. Y quedaba atrás y decía, ¿qué quiere el niño? Plata, pues, patrón, que ya queda oscuro. Llegaba y sacaba la cartera, ahí tiene. ¿Ves? Esos son patrones buenos. La chupaba un poco. Ahí llegó la rama, a remolela, en ese tiempo esa plaza se llenaba de pura maraquilla, ¿no? Que venían del sur, venían de Molina, de Rancagua, todas esas sacaban ramas aquí. Si rodeaba esa plaza que hay, ¿la conociste la plaza aquí? Todas esas rodeadas en esos años de puras ramas de putillas nomás. Ahí te, y hasta un Miguel Bustamante echaba a bailar a su gente. Echaba a bailar a su gente, ahí tiene. Y les ponía una pipa y vino. Les daba gusto ver la rotada bailar. Un Miguel Bustamante. Con los hijos, con el finado Pinochet, juntaban todos. Ahí van, pues, ahí van a los rotos. A ver sus trabajadores divertidos y bailando. Bueno, las ramadas se hacían en diferentes partes de Villa Alegre, pero después cuando se hizo cargo don Serafín Gutiérrez Español, la empezó a celebrar el 12 de octubre. Entonces dejó de lado el 18 de septiembre, haciendo solamente para el día del 18 un acto muy según lo que me contaron. Y estas ramadas se hacían del 12 de octubre en la plaza que había de Villa Alegre, que está rodeada por árboles preciosos, los cuatro costados, y ahí se harían sus 50 o 60 ramadas. Pero esto venía gente muy de afuera, de Linares, de Parral, de Cauquenes, de Curicó, porque la única parte donde se hacían las ramadas en Villa Alegre para los 12 de octubre. Ellos traían verdaderos cabaret ambulantes, porque lo adornaban, le colocaban de espejo, así como son los postíbulos. Igual cuando íbamos a las fiestas ahí al club, también todos los caballeros ahí, las señoras por la orilla y nosotros bailando, pero teníamos que derechito. Pero era bonito, ¿eh? Porque mira ahora esos gritos, esos saltos, yo no sé cómo pueden pololear así, oye, ¿eh? Porque antes uno ahí aprovechaba. Claro. Era más bonito, fíjate. La misma música, esta música de ahora. Bueno, a uno no le, a mí no me gusta ya porque a estas alturas, ¿qué me va a gustar?
Pero no, si así apretaba, claro. Sí, pues si suelto no se bailaba. Sí, no. Cuando salíamos, nunca salíamos solas, sí, pero había momentos que estábamos solas y ahí ya un apretón de mano, que un beso, pero así a la ligera, pues. No, pues si no habría cierto fome, pues. Yo me acuerdo una fiesta que era la del Saluco, digamos, la mamá, la señora Zoraida. Uy, una fiesta linda, oye. Y ahí nos juntábamos todas. Y nos reíamos porque la señora era bien gorda, oye. Y en la esquina de la galería esa que tiene para adentro, no sé si ubicas la casa tú, ahí se sentaba ella en un sillón, fíjate. Y nosotros, qué baile era, que bailábamos, oye, que hacíamos cola. Y me acuerdo que la Quiecha Rodríguez llevaba la cola. Y la señora nos miraba y venía, cuidado con mis flores, porque en angosta la galería tenía muchas flores. Y nosotras, ¿a qué te digo? Y como éramos cabras jóvenes también, vamos, pasemos por donde la señora Soraya. Y se enojaba y pasamos, es un diablo del salón, y a la otra punta está el comedor, nos metíamos por el comedor y seguíamos y volvíamos a dar la vuelta. Pero nos reíamos. De 10 años tuve que empezar a trabajar porque andaba con mis monitos al hombro por ahí, trabajando. A donde iba a trabajo, trabajaba. Claro que en ese tiempo, a donde iba uno le daban trabajo, pues ahora no, pues. Ahora es difícil encontrar trabajo. Le parecía mal algo aquí al patrón, uno salía al otro fundito al lado, le daban trabajo al tiro, pues. Y ahora no, pues. Ahora cambia la cosa. Bueno, y que habían otros, y esos fueron dados, un hombre y una mujer fueron dados porque ella no era capaz. Fueron dados entre los ricos, así. Eso está en Santiago, Hernán se llama, Hernán Castillón, porque lo reconocieron por el nombre de ellos. Castillón. Y nosotros somos Valdés. Era una hermana y un hermano, por obligación, porque no alcanzaba ella para sostenerlo. Por mantenerlo a tanto. Ahora para estilo. No alcanzaba la fuerza. Hasta yo mismo también anduve dado, también me dio por ahí. No fui nunca a la escuela, me habían dicho. Por eso, por trabajar. Todos los matrimonios antes eran buenos, respetuosos, entre marido y mujer, pues. No habían divorcios como hay ahora, pues. Todo, fuera malo, fuera bueno el marido, tenía que soportarlo hasta el último. Había una señora en el campo que el marido era malo, ese, de entrada de a caballo adentro de la casa, le pegaba, le echaba al hospital y le volvía a su casa y hasta cuando murió él. No se divorciaba como antes. Se respetaba aunque la matara y tenía que estar con su marido. Mira, así hacían los corsos, pues, con el carro muy lindo,
me acuerdo que nosotras sacamos un carro, presentábamos un ranchito, nosotras de aldeana, los chiquillos de Guasos, así, y con la ruquita arriba, lindo, y nos sacamos el primer premio. Pero, oye, carros lindos salían. Y era preciosa la fiesta de la primavera. ¿La que es esa que va en bicicleta? Las cabras chicas no siguen de oros. Ahí va la que es otra vez. Y la cine, no, ¿quién es la que va en la otra? Mira, la más que reconozco a la quiecha. Mira, ahí vamos nosotras. La sirvia, la quiecha, ahí no alcanza a ver más. Ahí va Saúl. Es el marido de la Alicia, el que aparece aquí. Ahí estamos en la ronda. Ahí está la Yolanda Ibáñez, la Sara Ibáñez, la Silvia Rodríguez, la Quiecha Rodríguez, la Silvia Bustamante, yo. ¿Y quién más? Mira, mi papá, oh, lleva con carne. Oh, Dios mío, parece mentira. Oh. Nosotros, esas, las chiquillas Ibáñez, que eran dos, fuimos muy amigas. Y todas murieron. Feliz en esa época.